amigos, un placer saludarles. A partir de este momento subimos al cuadrilátero de boxeo. Hugo Martínez Zapata, intensa la actividad de este fin de semana. Buenas tardes. Buenas tardes. Intensa actividad de fin de semana con la pelea de Pedro Guevara, que ganó. Anabel Ortiz, que también ganó, y la hija del Chololo Larios. La Chololita también lleva ya 5 triunfos consecutivos, entonces hablaremos de eso. Más adelante se integrará Rodolfo Rosales, titular de este espacio también, y pues nos hablará de lo que está haciendo la Comisión de Boxeo del Distrito Federal. El Consejo Mundial de Boxeo también tiene intensa actividad relacionada pues a la integración social. Sí, claro. Ellos presentaron la semana pasada un programa de readaptación social para presos en el Cerezo de Morelos. Ahí estuvo el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, junto con Mauricio Sulaimán, en un proyecto en el que se busca que todos los cerezos del país haya se promueva el boxeo femenil y varonil en distintas categorías, en busca de darle una nueva alternativa a estas personas, a que por algún motivo están en la cárcel. ¿Cómo ves esto? No, interesante, porque en algún momento pues el papá de Mauricio, el señor José Sulaimán Chacnón, llevó este espectáculo a la gente, bueno, que en algún momento pues está tras las rejas, pero que también tiene ese momento de esparcimiento de alguna manera, y esto en el boxeo, que llevaba, montaba el cuadrilátero, llevaba peleas de calidad, y bueno, era pues digamos un momento de esparcimiento para toda la gente que está purgando una condena. Sí, en este nuevo proyecto busca el CMB darles una alternativa, enseñarles a boxear a los reos, y de ahí surgió una idea que se llama Se Busca un Campeón Tras las Rejas. Esta idea viene de una peleadora tailandesa que por muchos años estuvo en la cárcel debido a que vendía droga en su ciudad y la detuvieron. Ella hizo un esfuerzo, aprendió a boxear, fue campeona mundial del AMB y después perdió. Y aún sigue luchando, tiene 34 años, sigue luchando por volver a ser campeona. Pero esta es una posibilidad, quizás no tan factible que salgan muchos, pero para alguno que pueda tener esta oportunidad. Eso es lo que se busca también, y que tengan otra alternativa, que busquen, que cuando regresen, cuando salgan de la cárcel, puedan tener una actividad que les pueda dejar algún beneficio y no volver a delinquir. Sí, además el boxeo, que implica un compromiso al estar pues en combate arriba del cuadrilátero, o hacerlo por recreación, el saber pues boxeo de sombra con los implementos como es el costal, la pera, la cuerda, te da una activación física que en determinado momento es redituable. ¿Para qué? Pues eso, junto con la orientación de lo que ofrecen pues en el caso de los galenos, como la psicología para la readaptación social, sea un complemento perfecto la activación del boxeo en los diferentes centros penitenciarios. Sí, además se tiene un proyecto a largo plazo, en caso de que tenga buenos resultados, de que también haya peleas con boxeadores de otras cárceles de Estados Unidos. Entonces es un proyecto un poco ambicioso, largo, pero se tiene un gran futuro. Y bueno, tú nos tenías por ahí una imagen de el trabajo que se debe hacer, y retomando en algunos programas, el cómo se debe saltar la cuerda, creo que es. Así es, vamos a lo que es pues parte de esta enseñanza. Ya en su momento, a lo largo de varias entregas, Hugo, ustedes han pasado junto con Rodolfo lo que es el hecho de trabajar, pues nada menos que el saber hacer un vendaje, el buscar un implemento que debe de hacerse con ciertas características, porque es algo personal, como es el guante de box o los guantes de box, y también las zapatillas, es decir, parte de la indumentaria, la careta protectora, que bueno, estos consejos vienen muy bien para la gente que se dedica a hacer esta actividad física en lo que es en los diferentes gimnasios. Sí, es importante que los televidentes puedan conocer otros aspectos para poder saber la mejor forma de hacer un ejercicio. El ejercicio de la cuerda es uno de los más importantes para el acondicionamiento físico, porque es el que les ayuda a mantener el ritmo, a saber mover los pies. Tiene características muy especiales y es el que le da la flexibilidad a los boxeadores. Por eso, muchos
muchos manejan muy bien la cuerda. No sé si recuerdas también haber visto alguna vez a Pedro Infante, que también le encantaba el boxeo, por cierto, brincar la cuerda. Entonces es algo importante. Si ustedes van a un gimnasio, ven a los muchachos cómo brincan la cuerda, hasta 2 horas. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que les ayuda a la fortaleza de las piernas y que les permite ser ágiles. Sí, en el movimiento que son las articulaciones, las rodillas, los tobillos, y a la hora de colocarse, estar bien parados, tener una excelente posición, y el movimiento que tienen, la cadencia de ese dominio corporal, a la hora de dominarlo y ser unos maestros en torno, pues nada menos que a la actividad ya de un combate, es vital parte de esas horas de entrenamiento que se hace con la cuerda para después tener un mejor desenvolvimiento en el cuadrilátero. De hecho, el trabajo de cuerda se hace casi todo el tiempo. Se hace durante el entrenamiento fuerte en el gimnasio. Sí. Por ellos por la mañana corren, pero en el entrenamiento brincan la cuerda. Así es. Vamos a hacer una pausa, Hugo, 59-18-96-48, y seguimos aquí en Cuadrilátero de Boxeo. Recuerde nuestra plataforma digital www.nesportiva.com, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Una pausa y regresamos. Plaza Maratones, el mejor tour operador de México que lo lleva a las mejores carreras y maratones del mundo. Venga con nosotros y conozca la mejor forma de correr y conocer el mundo. Plaza Maratones. Bienvenido al maratón más grande y espectacular del mundo. Por supuesto, nos referimos al Maratón de la Ciudad de Nueva York. La carrera que año con año congrega más de 54,000 corredores y los lleva por los 5 distritos de esta cosmopolita ciudad, que son Brooklyn, Queens, Manhattan, The Bronx y Staten Island. Además de contar con la participación de 12,000 voluntarios, más de 2 millones de espectadores en las calles de la ciudad y más de 10 millones de telespectadores. Esta es la gran fiesta de la ciudad de los rascacielos. El día en que la ciudad que nunca duerme se congela por varias horas para que esta fenomenal carrera se apodere de sus calles. El maratón comienza en Staten Island, en Port Wadsworth. Luego te llevará por el impresionante Verrazano Narrows Bridge. Después de pasar por este puente, el recorrido te llevará por las calles de Brooklyn, pasando por el Fourth Avenue y el Bedford Avenue. Correrás por una variedad de vecindarios como el Bay Ridge, el Sunset Park, Park Slope, Bedford-Stuyvesant, Williamsburg y el Green Point. Al llegar a la marca de medio maratón, cruzarás el Pulaski Bridge para así adentrarte a Long Island City en Queens. En este distrito podrás recorrer el bellísimo East River a través del Queensboro Bridge y así entrar a Manhattan. Es este el punto que algunos consideran el más cansado del recorrido, pero no te desanimes, ya que todavía te falta correr en el First Avenue. Cruzar una porción del Bronx pasando por el Willis Avenue Bridge y regresar un par de kilómetros al puente Madison Avenue. Después, atravesarás el condado de Harlem, pasarás a la Quinta Avenida y entrarás a Central Park, el parque urbano más famoso del mundo. Aquí, pasarás por el monumento de Columbus Circle para terminar la carrera en el famoso restaurante Tavern on the Green. Si quieres recorrer y conocer la Gran Manzana como pocos pueden, entonces corre con nosotros. En Plaza Maratones tenemos un paquete solo para ti. Con nosotros podrás conseguir la mejor experiencia en la mejor carrera del mundo. Y no te preocupes por tener que pasar por las tómbolas de los números. Si corres con nosotros, tu lugar está asegurado. Recuerda que nuestros paquetes incluyen hospedaje, número de la carrera, avión y muchas sorpresas más. El Maratón de la Ciudad de Nueva York es una carrera verdaderamente inolvidable. Porque recuerda que en esta pista, la estrella eres tú.
Esportiva TV, una manera diferente de ver el deporte. Sentimiento. Entrega. Una meta. No existe una definición única de deportes. Esportiva TV, una manera diferente de ver el deporte. ¿Qué tal, amigos? Los esperamos martes y jueves. Agradecer el favor de su preferencia. El teléfono aquí en el estudio 59189648. Hugo, pues intensa la actividad, como mencionábamos al inicio del programa. Agradecer el favor de sus comentarios. Y pregunta mucha gente acerca de la Chololita, que tuvo un triunfo. O sea, muy bueno. Sí. Muy bueno, me enfrentó a una peleadora muy, muy difícil, como es esta Lisette. Te digo, en Guadalajara, en un proyecto que están renovando para buscar, para llevar más boxeo a Guadalajara, sí, a través de la Arena Mocino y Irma García. Y hay unas imágenes de lo que fue este fin de semana, sí, el combate y la descripción, Hugo. Bueno, pues puedes ver cómo las dos tienen un boxeo parecido, se acomodan pero y tienen una potencia. Ajá. Ah, el espectáculo se dio y bueno, la gente salió contenta, aunque fue rápido el... Sí, lo que pasa es que son funciones cortas, son 4 o 5 peleas y ellas eran... terminó siendo la pelea más atractiva de la noche, porque por la mañana estuvo, en primer término, estuvo la pelea de Miguel Ángel Aranita González, sí, contra Alberto Macías, y entonces ahí las personas no. Y aquí veis cómo se están enfrentando, cómo se están entregando las dos peleadoras, con buenas combinaciones, cómo la Chololita siempre va enfrente, no permite darle tregua a la otra, que también respondió. Entonces es una pelea que atrajo la atención, que la proyecta como una posible campeona mundial juvenil en breve, lleva 5 peleas en este año y todas las ha ganado. Entonces eso le está dando, y además su padre, que fue doble campeón mundial, le da unas buenas instrucciones. Entonces, sin duda, es una pelea atractiva. Quizás no como la de Anabel Ortiz, pero fue interesante porque es joven la muchacha y empieza y tiene un muy gran futuro. De hecho, tiene buenas características. Le vimos una excelente defensa y en su ataque, bueno,
bien la distancia, la marca. Sí, igual que mandó la distancia, te digo. No pudo concluir la antes porque la rival también tenía muy buenas características. Ajá. Y entonces, eso fue lo que marcó la diferencia. Pero bueno, al final los puntos fue una decisión unánime contundente. Así es, el triunfo de la Chololita. ¿Y qué le parece? Ahora sí vamos a lo que es parte de la enseñanza de cuadrilátero y acerca del uso de la cuerda, donde le damos algunos tips. Ya lo hicimos con el vendaje, con la adquisición de los guantes, por supuesto, el protector bucal. Ya hablamos ese tema, Hugo. Y ahora, bueno, un poquito acerca de la cuerda y que sirve también para hacer un trabajo aeróbico en referencia a los pugilistas. Y pues es una parte que debe ser imperiosa en el entrenamiento para el boxeador. Sí, básicamente porque eso es lo que necesita para su mejor entrenamiento. Vamos a lo que es esta entrega y ya se reintegra aquí en la mesa de trabajo Rodolfo Rosales. Esta es, pues, nada menos que la técnica del uso de la cuerda. Formador del movimiento para la mano derecha. Llevo el compás y salto junto con la sobre. Formador con la mano izquierda. Hago acá. Y salto también junto con la sobre. ¿Ok? Ahora trabajo por las dos. Llega acá, cruzo, ¿eh? Y vuelvo a saltar junto con la sobre. Continuamos con la otra mano, ¿eh? Y después voy a desencadenar en el salto. Ya que ya tengo práctica de las dos, hago esto. We'll be right back.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un placer saludarte, Hugo, bueno, nuevamente aquí, como cada lunes. Así es, nuevamente cada lunes. Buenas tardes. Rodolfo, ¿qué vamos a hablar ahora? Peleas de box. Tenemos dos peleas que fueron interesantes el fin de semana. Pedro Guevara contra Jerry Tomogdan, un filipino que le dio más lata de la que se esperaba. Y también tenemos la de Anabel David Ortiz contra Débora Rengifo, un nombre muy difícil de pronunciar, sobre todo el apellido. Pero bueno, así también fue de difícil para Anabel Ortiz tener que enfrentar a esta rival. ¿Cómo viste a Pedro Guevara, mi querido? O sea, lo vi bien después de en este regreso que está teniendo, en busca de volver a coronarse el abogado. Se ve inteligente, se mueve bien, tiene buena guardia, pero parece que no pega lo suficientemente fuerte como se esperaba. Exacto, es un boxeador que tiene estilito, que tiene mucha presencia, se entrena muy bien, pero le falta estamina en los nudillos, algo que pocos tienen y pocos lo capitalizan, ¿no? A Pedro Guevara le encanta el boxeo elegante, el boxeo fino, tiene velocidad de puños, tiene puntería, pero le falta dinamita en los nudillos. Y se vio con un rival que le aguantó todo lo que le envió, ¿no?, durante los 12 rounds. Sí, claro, o sea, tú veías la pelea y decías, bueno, ¿por qué no lo tira? Exactamente, por lo que dices, le falta fuerza en los puños. Es muy, muy, muy bonito su estilo, es agradable, atrae a la gente, pero para esto necesita buscar otra técnica, buscar un cambio que le ayude a poder definir una pelea antes y no tener que irse a los números, porque recuerda, cuando vaya a pelear a otro país, especialmente en el Oriente, no le va a ir tan bien. Como ya le pasó en la primera defensa que hizo Japón, ¿no? Su primera defensa y la perdió por decisión muy apretada. Sí. Bueno, también hay que tomar en cuenta, Hugo, el aguante del filipino, ¿no? Un peleador que también no vino a perder, que vino a vender cara a su derrota y que vino para llevarse el cinturón. No pudo, pero dio bastante guerra, más de la que se esperaba. Sí, todo el mundo pensaba que esto iba a ser más fácil, que era un rival cómodo, a modo, no. Es un filipino, aguantó todo lo que le tiraron, se mantuvo firme y llegó a la decisión para poder buscar unos puntos. Eso es importante. Pocas veces hemos visto en las últimas semanas peleas que lleguen al límite y que la gente quede contenta porque el rival no es un rival a modo, que se deje perder. Exacto, es como lo estamos viendo ahorita en la pantalla, ¿no? Pedro Guevara siempre proponiendo, yendo al frente, abriendo su ataque con el jab y tratando de rematar con el cruzado de derecha. El filipino sí aguantó, buscó meter su golpe, pero no pudo. Miren, se dan cuenta, trató siempre de meter desde su guardia zurda, hacer daño al rival, pero no pudo. Guevara se movía muy bien, hacía bien el bending con la cabeza, eludía los golpes y desde ahí sacaba su ataque, siempre empezando con el jab de mano izquierda. Sí, o sea, eso fue lo que más le permitió llevarse los puntos y mostrar todo lo que tiene. Esperemos que este muchacho pueda en un futuro volver a coronarse y que lleve un largo reinado, porque se lo merece. Es alguien que ha trabajado, que estudia, que estudió el derecho, que buscaba formas para boxear. Pues eso es un mérito que se le debe reconocer a alguien, porque pocas personas que son tienen una profesión también se dedican al boxeo. Hace 8 días comentábamos de los peleadores, ¿no?, que tienen una buena carrera deportiva, pero se pierden abajo del ring. Pedro Guevara es lo opuesto, es un peleador que se prepara bien, que es abogado, que siempre llega impecable a todos sus combates. Y se preguntarán por qué peleó con un zurdo, porque su siguiente pelea va a ser con Gannigan López, el actual campeón mundial minimosca, que también es zurdo. Entonces aquí la pelea tuvo su preparación bien contra un zurdo elusivo, igual que Gannigan López. Pedro Guevara se está preparando porque quiere recuperar el campeonato ante un rival que la verdad es muy, muy complicado, como es Gannigan, que también es veloz y que también aguanta. Sí, esa va a ser una pelea muy interesante. Yo no creo que llegue al límite esa pelea por las características de Gannigan López, y a pesar de la preparación, pero eso son especulaciones. Hay que esperar el momento de esa pelea, que no se la debe perder nadie. Sí, hay que recordar que ambos ya se enfrentaron cuando Pedro Guevara era campeón. Fue su segunda defensa y Pedro Guevara ganó apretada decisión. Sí. Entonces ahora esta segunda pelea de revancha, pero con los papeles invertidos. Ahora gana y gana ese campeón, Pedro se le ha matado. ¿Qué se puede esperar de dos rivales que son esgrimistas, que no pegan muy fuerte, pero que ya se conocen muy bien, que dominan muy bien la táctica de la defensa y el ataque? Pues será una pelea en la que Gannigan deberá poner sus condiciones siendo campeón, pero no permitirle que el jab, buscar salir por los lados para poderlo conectar y que no llegue a las tarjetas.
Ese es el principal meollo en este momento. Si llegan las tarjetas, la decisión siempre estoy contrapartida con dos peleadores. Muy bien, que estoy listo. Creo que será un trabajo muy duro para los jueces, ¿no? Porque ambos peleadores son finos, tienen categoría, tienen presencia, llegan muy bien preparados y además tienen técnica. Habrá, a mí no me gustaría ser juez en esa pelea porque para el que te inclines o para el que tú veas ganador, siempre generará una controversia. Sí, ese es uno de los grandes problemas en este momento. Que si tú decides uno u otro, son cuestiones muy, muy de mucha apreciación, muy finas las que pueden marcar una diferencia. Y cualquiera de los dos que lo dé al contrario va a ser este abuchado. Entonces, bueno, será ver quién se lleva mejor, quién llega mejor preparado y con más fuerza. Lo que sí que es una revancha que todos los aficionados quieren ver, ¿no? Ya sea en Mazatlán, en la Ciudad de México, incluso en Los Ángeles, donde hay mucha afición mexicana, podría ser una pelea muy atractiva con dos grandes esgrimistas que tiene actualmente el boxeo mexicano. Claro, lo único inconveniente de Estados Unidos es buscarles a alguien más para que pueda hacer una función completa y que tenga un buen beneficio para ambos. Exacto, alguien que les pueda encabezar y que ellos puedan darse a conocer en el mercado de Estados Unidos. Bueno, pasemos a la pelea de David Ortiz. También se fue decisión. Se fue decisión con una peleadora que salió de verdad muy, muy aferrada, si se vale la expresión, porque siempre buscó ganar desde sus limitantes. Es una peleadora muy limitada contra una campeona mundial mexicana que hizo su octava defensa. Entonces, sí, salió bien, sí ganó Anabel Ortiz. Bueno, Carlitos, vimos algo que nos hace pensar la otra semana. Anunciamos ya en el futuro de Anabel. Prensa para anunciar la próxima pelea de julio, mi hijo. Yo empecé un día antes. Portera Azteca, que aparecen él y Omar en Monterrey, Nuevo León, el 3 de diciembre. Sí, ese es un grave problema que ya va a empezar a tener. Es una libra arriba de Super Busca otras alternativas. La rival, bueno, señores, si te pudiste ver, en algunos momentos parecía que la quería investir, la quería tlaquear, o sea, todo hacía menos boxeo. Sigue moviendo ligeramente esta de Caracas, lo importante para Anabel es que yo creo que su manager tendría que tener una buena dieta para ella, porque se empezó 24 horas antes y a lo mejor a la hora de rehidratarla, de darle el agua, de ponerle suero, de darle la comida, no fue la adecuada. Yo creo que ella Anabel subió por lo menos con 6 kilos de más, mientras que su adversaria, la venezolana. Sí, ese es un grave problema que empieza a tener y que le puede mermar en el momento que se encuentra con una rival con un poco más de calidad, con mejor técnica. Porque recuerda que si subes de peso, no siempre te beneficia. En algunos momentos te puede perjudicar porque no tienes la misma velocidad, no tienes la misma distancia. Hay cosas que te cambian totalmente. Exacto, mira, aquí los médicos dicen que el cuerpo del ser humano es 70% agua y 30% de masa corporal. Cuando un peleador pierde de peso, se deshidrata, pues también el cerebro está en agua. Entonces, lo que se pierde es agua para nuestro cerebro está protegido. ¿Qué ocurre con eso? Que al recibir más golpes está más expuesto a tener un derrame cerebral. Anabel, en este caso, yo creo que está peleando en una división que ya no es la suya, que ya debe invadir la división inmediata superior, que es la peso mínimo, 49 kilos, y no estar en 47, porque la verdad le cuesta trabajo dar el peso. Vean ustedes ahí, se ve lenta. Está esperando muy parada, sí, ya es más fuerte, ya sí se ve la diferencia de tonelaje entre una y otra. Incluso hasta cuando la se recargaba, pues se levantaba, la superaba en ese poder loco y cosas que... Sin embargo, no conectó golpes de poder. Y este lo conectaba mucho de llevar la vida. Eran golpes como caricias, no están más pesados en el que se nos fuera. Sobre todo en este caso, cuando tú vienes de una división que te estás cortando mucho, no te da la potencia, te da lentitud y eso no te da reflejo. Sí, además, recuérdense, cuando subes de una división tienes que subir completo para que aumente la masa muscular, no porque tengas más grasa. Ahí es la diferencia. Entonces ahí fue donde se notó lo que necesita ella cambiar. O sea, como dices, su manager le tiene que buscar el tratamiento y ella debe pensar más en cambiar de división por su propio bien. Es muy peligroso, como dices, que pierda tanta agua para dar el peso y al día siguiente puede tener una consecuencia grave, que es lo que queremos que no se siga. Sí, mira, fue la séptima defensa del título paja de la ARB. Anabel fue una peleadora que sí tiene cosas muy buenas. Recuerden, arroba boxa, seca 7 para que usted también ocupe. ¿Quién cree que está ganando?
la momento suena parejo en este primer episodio. Arroba Boxer 77. Opine, diga, comente. Aquí estamos para eso. Intenta otra vez David Ortiz y le está metiendo ligeramente un poquito de más potencia. Se está yendo por abajo. ¿Sabes qué me preocupa? El arreglito está largo de brazos. Y esto es lo que tiene que hacer la Pepita Ortiz: entrar, pisar, retirarse y volver a penetrar para generar daño. Ahí tanto el peso que se cayó, se pusieron las perritas de la luna, se fue a la luna, pero sin golpe. Es lamentable que después de haber hecho siete defensas haya ofrecido, se haya presentado sin exceso a la hora del combate. Eso no le puede ayudar a ser mejor. Tiene que cambiar, o sea, y es innegable que esta división ya no la aguanta. Ella quizás lo quiera seguir así porque es bajita, pero eso no le va a ayudar nunca. Recuerda que hay momentos en los que ya es necesario. Y aquí el manager es el que le debe decir, y debe ser honesto con él. Si en otra división le va a costar más trabajo, bueno, pero que empiece y que cambie. Que eso es lo que se quiere. Sí, yo creo que tendría que defenderse. O se cuida bien y da el peso, o invade otra división. Porque puede ser cuestión de disciplina, o puede ser cuestión de por el mismo crecimiento de su vida. Pues las dos cuestiones tendría que ser honesta. Ya no puedo, mejor me voy a otra división. Aquí el problema para ella es la que estelarizó la función de esa función. Y no hizo una buena actuación, es el que necesita puntos al momento de querer tener un mejor peleo. Sí, y le resta interés a los aficionados, porque la ven y bueno, esperan que sea contundente como la habían visto antes. Si ahora la ven de otra forma, el público se pregunta, bueno, ¿qué sucede? No está haciendo lo que espera. Y el público finalmente es el que le da el que les hace ganar el dinero y el que las hace crecer como ídolo. Pues si tú al público no le das lo que espera, el público es muy fácil de que te dé la espalda. Es muy peleidoso el público. Si el público o te quiere o te expresa, es una realidad. Sí, ya, su interés ya fue una buena representación. Ahora se fue en el Distrito Federal, que es su casa. Debe aprender una buena cosa. No la veo. No se te puede ir. No sé realmente qué pasó. Lo que sí vemos es que sobre el ring se vio muy bien, muy excelente el peso. Y eso lo impidió tener una buena actuación que le permitiera que la gente de la siguiente función fuera Sí, y bueno, esperemos a ver cuándo se programa la próxima pelea. Esperemos que al final de año o ya a principios del próximo, para ver qué es los cambios que pueda presentar o si sigue igual. Aquí lo triste y lo bueno, que la empresa Sanfer está apostando mucho ahora por el lucha femenino. Sí, claro. Tiene gente como Yasmín Rivas, tiene ahora que se incorpora allá. Y Ben Rojas no está con ellos. Ya se incorporó Selena Muñoz. Ya se incorporó ya Arely Muciño. El lucha femenino va a tener mucha competencia. Ana Bela Ortiz con todas esas mujeres que son campeones mundiales igual que ella y que quieren ganar su lugar. Si Ana Bela no se aplica, bueno, empezará a perder posiciones dentro de su misma empresa, dentro de la misma empresa. Sí, porque cabe recordar que la empresa y la televisora apuestan por un producto. Si esto no funciona, pues tiene más. Y ahorita que Sanfer ya se decidió abrir el mercado para el boxeo femenino en la cadena con la que trabaja, pues ahí va a tener demasiada competencia. Con todas las que has mencionado, no hay una que no le pueda ganar el rating. ¿Qué opinas de esta apuesta que está haciendo esta empresa? Se me hace interesante porque al principio en Azteca no quería, ni Sanfer no quería, no les parecía atractivo, pero al ver cómo el boxeo femenil está capturando más público, tiene un público más preciso, más específico, les pareció buena idea. Y Sanfer, que es una empresa que maneja muy bien Fernando Beltrán, supo a quién llevarse para tener a los mejores. No tener peleadoras que ya casi van de retirada, que no son mexicanas. O sea, Sanfer apostó por peleadoras mexicanas con muy buena calidad. Exacto, de todas estas hay grandes, ¿no? Yasmín Rivas, Selena Muñoz
venezolana. Sería una gran ellas, peleadora. Sí, la lleva 51 victorias, 49 de ellas por nocaut. Una peleadora con gran poder de nudillos, con mucha experiencia. Ella fue campeona nacional, ella fue campeona de campeona mundial, campeona mundial supermosca. Creo que es el cambio generacional de aquellas mujeres que abrieron brecha para todas. Para todas que están en este momento. Para las que estamos mencionando, no hay que olvidar a Mariana Juárez, no hay que olvidar a Ana María Guerrero Torres, a Jackie Nava, pero principalmente a Laura Serrano, que fue hace 20 años aquella boxeadora que abrió el camino para toda esta gente y que gracias a su carrera de abogada logró ganar un amparo para que hubiera boxeo en la Ciudad de México. Sí, es muy importante recordar a Laura Serrano. Ella le dio todo este esplendor que ahora están cosechando las nuevas generaciones. Ella fue la que logró lo más increíble. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir a un corte, amigos. Les recuerdo el teléfono del estudio, 59 18 96 48, y regresamos con dos temas muy interesantes que los van a tener pendientes de este programa. Regresamos. Una pasión, un sentimiento, entrega, una meta. No existe una definición única de deportes. Deportiva TV. Una manera diferente de ver el deporte. ¿Qué tal, amigos? Los esperamos martes y jueves, 3 de la tarde, en la Esportiva TV Cuadrilátero, el apasionante mundo de Doña Lucha. Teléfono del estudio 5918-9648, en vivo desde la Ciudad de México. Bueno, ahora vamos a hablar de la próxima pelea que va a estar entre Jesse Vargas y Manny Pacquiao. Manny Pacquiao tuvo algunos problemas estomacales en los últimos días, pero es natural por cuestiones de trabajo, por cuestiones para poder bajar de peso, que se laxa, pero bueno, él es un gran peleador que quiere terminar su carrera ganando más dinero del que ya tiene. Exacto, mira, Manny Pacquiao a estas alturas de su vida no tiene necesidad de estar boxeando, pero tiene un amor por el boxeo, una pasión que realmente lo... Es un vicio el boxeo para él. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quiero retirarme como campeón mundial, como en este momento no lo es. La única opción que tiene ahora es enfrentarse al mexicoamericano Jesse Vargas, un peleador joven, un peleador que tiene pesadas las manos, que ya enfrentó a rivales de gran nivel, que ha ganado y que tiene con qué poder hacerle daño a Pacquiao. Pacquiao habrá que ver cómo regresa, aunque anunció su retiro este año y está regresando este mismo año. Ese tiempo que anduvo en su campaña para ser senador de su país, la vida que ha dedicado a la política, puede hacer que no esté tan concentrado como en otras ocasiones. Sí, eso le puede quitar un poco de atención al trabajo, porque Pacquiao, hay que recordar, es un peleador muy entregado. Durante toda su vida fue muy entregado. Subió, ha sido campeón en muchas divisiones, es un extraordinario peleador y quizás ahorita no tenga la misma concentración para esta preparación. Pero bueno, habrá que ver qué va a hacer contra Jesse Vargas, que como dices, ha peleado contra los mejores y que, por cierto, le robaron una pelea. Claro. Entonces, mira, vemos aquí a Jesse Vargas, un jovencito, la verdad que tiene mucha hambre. En sus inicios estuvo representado por Eric Morales. Eric Morales subió con él cuando disputó el título peso welter y que perdió. Entonces tiene algo, tiene hambre, tiene juventud, tiene deseos de ganar dinero, que es muy importante eso. Es un joven que no va a respetar los blasones de Manny Pacquiao. ¿Por qué? Porque es joven y el ser joven te hace irreverente, te hace muy temerario, te hace no tenerle miedo al rival que te pongan enfrente. Es el campeón. Cuando tú eres campeón, la mentalidad cambia. Tú eres el que pone las condiciones dentro del ring y para las negociaciones de la pelea. Sí, aquí Jesse Vargas, por cierto, ha venido un par de veces a México, aunque no es nacido en México. Es un peleador muy carismático, es amable, tiene un buen estilo, es muy fuerte, como dices.
y claro, tiene hambre de triunfo y de dinero. Eso le va a ayudar mucho en esta pelea. Quizás sea una pelea muy interesante si Pacquiao llega con una buena preparación. Si llega como en sus, no digamos que en sus mejores años, porque ya es difícil, pero con una buena preparación, creo que él van a ofrecer una pelea muy, muy interesante, muy, muy aguerrida, por los estilos de ambos. Sí, a Pacquiao le hacen también los peleadores que van siempre hacia el frente buscando el knockout. Y Jesse Vargas es de esas personas que sale siempre al frente para tratar de noquear al rival porque confía en su poder de nudillos. Ahora, aquí hay una cosa que no debemos perder de vista. Normalmente todas las peleas de Manny Pacquiao han sido transmitidas en pago por evento por la HBO. Esta vez la pelea no resultó interesante a la HBO y no la quiso comprar, no quiso entrar en la promoción. Va a pasar por Showtime, que es una empresa también grande, pero no de las dimensiones que tiene HBO. Entonces aquí nos demuestra que dos cosas, o que Manny Pacquiao puede ganar muy fácil, o que Manny Pacquiao no va a llegar también preparado a ese combate con Jesse Vargas. Sí, claro, o sea, porque también las televisoras apuestan a un producto que les pueda dejar bastante. Y HBO, si no la quiso, sabe muy bien que Pacquiao ya está en el final de su carrera y que Jesse Vargas, bueno, pues es un peleador que puede dar una sorpresa. Si da una sorpresa, eso ya no les permite tanta ganancia, ya no es más atractiva. Y recuerda que a Pacquiao ya lo tumbó Márquez y lo agarró descuidado. Sí, y hay que, yendo al frente le metió una derecha que le ensayó como con 10 noqueados antes, porque muchos dicen que el golpe de Juan Manuel Márquez fue una casualidad. No es cierto, hemos visto 10 knockouts seguidos, no seguidos, pero sí alternados de Juan Manuel Márquez con el mismo golpe. Sí, ahí demostró que sí lo sabía. Lo que no le había logrado conectar en las peleas que tuvo antes con Pacquiao, en esta se la conectó y lo dejó muerto, casi. O sea, de ahí ya no fue el mismo. Y eso demuestra que tiene el punto débil. Ajá. Entonces, ahí es donde Jesse Vargas puede aprovechar. Y si Pacquiao, como dices, no tiene ya la misma hambre, no al mismo tiempo, puede tener por ahí un hueco que le pueda acabar su carrera no como campeón, como usted. Claro, puede ponerse a una derrota. Yo creo que va a ganar. No sé cómo. No creo que gane por nocaut. Pero es más alto Jesse Vargas. Jesse Vargas tiene más estatura, por lo menos unos 9, 10 centímetros es más alto. Es mucho más joven y es ambición. Yo subrayo mucho eso, la ambición. Cuando un peleador quiere ser alguien en la vida, le quiere ganar a los grandes. ¿Por qué le quiere ganar a los grandes? Porque va a ser nombre a costillas de ellos. Ha pasado a través de la historia. Cuando Carlos Zárate le ganó a Rodolfo Martínez, cuando Pintor le ganó a Zárate, cuando Eric Morales le ganó a Daniel Zaragoza. Bueno, es un cambio generacional. Cuando Julio César Chávez le ganó a la Sabache. Cuando Julio César Chávez, nadie creía en él, le ganó a la Sabache Martínez. En fin, cuando Oscar de Loya le ganó a Chávez. Esto es de juventud, de hambre y de deseos de ser alguien en la vida. Si la gente cree que va a tener una noche fácil Manny Pacquiao, yo creo que está equivocada. Creo que Manny debe ponerse las pilas en lo que queda de aquí al 5 de noviembre para dar una buena actuación. Sí, porque esta pelea le va a resultar, él no le conviene terminar su carrera derrotado. Sería muy triste, como le ha sucedido a muchos peleadores grandes que por seguir y buscar un título pierden su última pelea y eso ya no les deja la imagen que tenía el público de ellos. Exacto, en su última pelea Pacquiao lució bien contra un rival veterano igual que él, lo noqueó, se vio veloz, pero no es lo mismo enfrentar a un rival en igualdad de circunstancias, alguien que es más alto, que es más veloz, que pega fuerte y que te puede meter en problemas porque si no te deja en el boxeo corto, ¿no? Sí, además hay que recordar que ya no tiene la misma velocidad que de hace 6, 7 años cuando era toda una fiera que parecía un remolino que iba frente, atacaba, nunca dejaba de parar, todo el mundo decía, ¿cómo es que pega tan fuerte si casi ni pisa la lona? Pero pues así es. Sí, aquí Pacquiao ha sido campeón de mini mosca hasta super welter. ¿Cuántas divisiones ha pasado? Y pues subido de kilos de mini mosca, 49 kilos, hasta 69, ahora va a pelear en 66 kilos, sí son muchos kilos de diferencia, se ha pasado por todas las divisiones, pero creo que se va a enfrentar a un rival muy joven, muy fuerte y veloz, que eso también es importante, la velocidad. Él es muy veloz, pero su rival también. Bueno, ahora comenta la nueva sección que vamos a incorporar en este programa. Sí, miren amigos, a partir de este lunes vamos a tener una nueva sección que se va a llamar Esquina del Recuerdo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hablar de peleadores de tiempos pasados con historias bonitas, con historias de
de cuento de hadas, pero también con historias muy tristes y con finales de verdad muy desgarradores, como es el caso de hoy de Edwin Valero. Sí. Aquí vimos unas imágenes de Edwin Valero, un gran campeón del CMB de peso ligero, que uno de sus grandes méritos fue que tuvo 18 knockouts en el primer round, algo que no había sucedido desde hace un siglo. El último récord era de 1905 de Otto. Bueno, logró 18 knockouts en el primer round y perdió ese récord frente a un mexicano, Genaro Tres Zancos, porque lo derrotó en el segundo round. O sea, ni siquiera dijeron, se fue largo. Exacto, sí, Edwin Valero es uno de sus peleadores que no tenía mucha técnica, pero tenía una ambición desmedida. Tenía tabiques en las manos. Hablaba mucho de Roberto Manos de Piedra Durán, pero él no logró tantos resultados consecutivos en el primer round como Edwin Valero. Tan le vieron cosas buenas que a Quito Honda se lo llevó a Japón a hacer carrera. Y ahí fue donde se coronó campeón mundial de peso ligero del CMB. Durante esos 27 combates que tuvo Valero, 5 fueron mexicanos y a todos los noqueó. De hecho, su última pelea fue contra Antonio De Marco, cuando Antonio De Marco le disputó el título mundial. Y Tony De Marco le rompió la ceja con un codazo de verdad muy descarado, que ameritaba la descalificación. Pero como fue en Estados Unidos, y a veces los jueces o los comisionados no son tan exigentes, lo dejaron seguir. Fue un baño de sangre el que estaba ocurriendo Tony De Marco. Pero vean ahí a Valero, realmente con la izquierda, con la derecha, y otro poco se llevaba al referee también. No había quien pudiera detenerlo. Un peleador con una hambre desmesurada, que tenía su presa y no la soltaba hasta que la veía en el suelo. Sí, era agobiante su golpeo. Como dices, no tenía técnica, pero pegaba hasta que se cansaba. No dejaba que ningún rival lo intimidara. De hecho, él fue primero campeón AMB en otra división y fue la única pelea en la que llegó al décimo round para lograr el título. Y fue el único, era panameño, el loco Mosqueda, y fue el único que lo derribó en toda su carrera. Pero no logró ganar. No, lo que pasa es que Edwin Valero salía, era muy veloz, sobre el cabello, era un tipo de dos que tenía demasiada hambre, que tenía un poder de puños increíble y parecía un perro de presa, perdonando la expresión. ¿Por qué? Porque salía, desde que tocaba la campana, salía, iba en busca del rival y no paraba hasta que lo veía sangrado o lo veía tocado. Esa era la calidad del peleador venezolano. Esto me recuerda como los buenos tipos de Marta, un tipo agresivo, fuerte, que iba al frente, que no tenía
contemplación, como dicen a la Marco, le abre la ceja y no deja de pelear. Que no pide que le haga nada, él sigue, sabía que iba a ganar y lo logró en la forma que quería. Sí, sí, lamentablemente tuvo una vida muy trágica, decían que tiene problemas de alcoholismo y de drogadicción. Varias veces lo acusaron de violencia intrafamiliar y al final, bueno, fue demasiado triste. Él peleó en febrero, la última vez, de la Rato Miguel Marcos. En abril, regresa a Venezuela, era seguidor de un chavo, que había tatuado, que era viejo, él era chavista, entonces era que la cosa de violencia familiar, pues se había libre porque era todo el presidente. Esta vez no hicieron caso, en abril la agarra y se pega a su esposa, la verdad que todo el mundo se lo llevan detenido, yo creo que ya por lo tanto, y se agotó la figura de haber golpeado el doctor. Y es muy triste al final, un peleador que tenía un brillante futuro, un peleador que no hubo quien lo parara con el rey, tuvo un año de ella, y él terminó por ser. Sí, fue la mitad de Venezuela. Venía de una provincia de Venezuela pobre, él tuvo muchos problemas, fue operado del cerebro, nunca creyeron que fuera a llegar a ser profesional, y al final tantas cosas que vivió lo atormentaron y buscó refugio, un refugio que no, donde no debía, y al final su historia fue triste, lamentable, porque era un gran peleador, hubiera seguido reinando varios años. Sí, todavía yo creo que más elemento sería campeón superligero, porque iba a tener, cuando él pudo tener la culpa, imagínense, 21 años, el poder de la riqueza y una facultad de servicio, un aguante granístico que le van a aguantar todo lo que quieran mejorar. Tener todo esto, no pudo lamentablemente manejar el dinero, la fama y el poder, porque el ser famoso te da amigos poderosos, como en este caso, ya sabes, tuvo poder, tuvo fama, y cayó donde invariablemente caen los peleadores. Bueno, amigos, esta fue Esquina del Boxeo. Vamos a terminar la transmisión de hoy, pero recuerden el teléfono del estudio 59 18 96 48, y bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias Rodolfo, esperamos la próxima semana a ver qué sorpresas nos trae. Bueno, la próxima semana, Hugo, ustedes amigos del auditorio, gracias también, y a ver qué dice el boxeo la próxima semana. Hasta luego. Una leyenda del boxeo.